vamos a arrancar con obras este semestre. El caos vehicular que vamos a tener va a ser absolutamente grande y necesitamos definir vías alternas, definir situaciones de desembotellamiento. Entonces ahorita lo que queremos hacer es eso, desplegar operativos, hacer acompañamientos en las zonas de mayor influencia. Yo quiero acompañarlos para que la gente empiece a entender que no es solamente lo que haga la gente de tránsito, sino que es muy importante lo que yo como ciudadano, la decisión que yo como ciudadano tomo de parquearme donde no me debo parquear, de parar donde no debo parar, de usar el andén para lo que no está dispuesto el andén, de usar el espacio público para lo que no está dispuesto. Arranquemos acá. Sí, amigo, buenas tardes. ¿Y está prohibido parquear? Señor, buenas tardes. Hay conos, hay señales de prohibido parquear y no entendemos que está prohibido parquear. Y todo el tiempo hay un caos vehicular porque nosotros como ciudadanos no aportamos a que las cosas funcionen bien. Mira, estás parqueada justo al lado de la señal de prohibido parquear. Estamos en un sitio de alto flujo vehicular con señalización de prohibido parquear. Les agradecemos que lo tengan presente para no obstaculizar la movilidad y tratar de mejorar. Nosotros tenemos cosas por mejorar, pero como ciudadano hay normas que cumplir y de verdad que son sencillas. Hay conos, hay señales de prohibido parquear. Que no debemos parquear donde no se puede parquear. Por favor, miren, frente a la señal. Miren el diámetro de la vía. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi hermano. Está la señal de prohibido parquear ahí. Siempre hay una excusa, siempre tenemos una excusa. Y el favor es, mire, cumplamos las normas de tránsito. Si somos uno solo, y como ustedes lo vienen haciendo, todos entendamos que hay una gestión que sacar adelante, que es la cara de la ciudad y la necesidad de la ciudadanía por quienes estamos nosotros acá. A ellos nos debemos, a ellos les tenemos que entregar cuentas y a ellos les tenemos que entregar resultados. Tunja, la capital que nos une.